La institución educativa Santa Ana ha sido escogida como escuela vitrina. Por ello, se realizará una ceremonia especial en la apertura del año escolar 2018, recibiendo autoridades regionales y nacionales. El profesor Miguel Yataco, director del plantel, indicó que se está elaborando una programación especial para los visitantes. Asimismo, que ya tiene todo listo para el inicio de clases el próximo 12 de marzo. De igual manera, se ha coordinado con los padres de familia a fin de que las señoritas santaninas puedan portar algunos objetos que la protejan del fuerte sol. Efectivamente, ya hemos recibido el oficio de parte de la UGEL de nuestra provincia de Chincha, donde nuestra institución emblemática Santa Ana va a ser el próximo día lunes el colegio vitrina para lo que corresponde el inicio del año escolar. Es decir, acá va a ser el lanzamiento de este inicio de clase en toda la provincia de Chincha. Esto se va a hacer a nivel nacional y vamos a tener presencia de autoridades políticas, lógicamente educativas y otro tipo de autoridades, y también con presencia de representantes del mismo Ministerio de Educación. Entonces cada uno de nosotros, a través de todo el equipo de la institución emblemática Santa Ana, ya nos estamos organizando porque hemos recibido el oficio que corresponde para el buen recibimiento pues de nuestras señoritas estudiantes, ¿no?, para este próximo lunes. ¿Estarían preparando algo especial para este día? Así es, hay un programa especial, pero en cumplimiento pues de la normatividad, dando lo que corresponde, los minutos necesarios y prudentes a fin de que las señoritas puedan participar de esta ceremonia que se va a realizar ese día, ¿no? Lo importante es la apertura que vamos a dar a las señoritas estudiantes, eso es lo principal, ¿no? Pero lógicamente viene fortalecido con presencia de autoridades educativas acá en la institución emblemática Santa Ana. Profesor dijo que va a aprovechar ese momento seguramente para alcanzarle a los altos funcionarios pues todos los proyectos que usted tiene como institución educativa. Así es, ya en este mes de enero y febrero hemos cursado diferentes oficios al mismo Ministerio de Educación y también la región a fin de darle a conocer algunas necesidades que tenemos en nuestra institución educativa, ¿no? Lógicamente para que ellos puedan ver in situ, si bien es cierto, es un colegio emblemático, así como es grande en infraestructura, también son grandes las necesidades, y que ellos prácticamente vean esta situación a fin de hacer la mejora del caso que corresponde, ¿no? En este sentido, vamos a hacer las coordinaciones necesarias porque en realidad queremos el apoyo que corresponde a las autoridades para el buen inicio de este año. Director, ¿ya se cuenta con el presupuesto de mantenimiento acá en el local escolar? Así es, el tema de mantenimiento hemos recibido, había en un inicio un problema para ver el tema de las comisiones y todo eso a nivel de UGEL porque no estaba clara la norma, pero ya se restableció y ya estamos el mantenimiento que corresponde y en proceso, y también la participación de las Fuerzas Armadas, porque ya hay temas que aula tiene que estar totalmente pintada, el material ya está, ahí vamos a recibir apoyo de ellos, porque en realidad es otro presupuesto que tenemos que tener como colegio emblemático, porque no alcanza en lo que corresponde todas las necesidades de la institución educativa, pero ya está en proceso. Profesor, hay una directiva de todo el Ministerio de Educación que la formación al inicio de los días lunes de los alumnos de hoy día demorar más de 15 minutos, deberían de contar con protectores solares y todo, incluso los alumnos podrían venir con indumentaria que les proteja el cuerpo y el sombrero de ala ancha. ¿Cómo va ese tema, profesor? Así es, ese tema ya lo hemos dado a conocer en el momento de la matrícula a los padres de familia que han venido lógicamente a matricular a sus menores hijas, y también ya hemos previsto, porque acá nosotros tenemos dos toldos específicamente para lo que corresponde las formaciones, pero tenemos también el coliseo. Nosotros lo vamos a realizar la apertura tanto en la mañana como en la tarde, porque siempre le damos la relevancia del caso para lo que corresponde en el coliseo, va a ser la apertura. Ahí vamos a desarrollar todo lo que corresponde al buen inicio, y además el tema de los 15 minutos, lógicamente vamos a prever también esa situación, pero nosotros acá en nuestra institución educativa el horario es de manera alterno, es decir, un día lunes, otro día martes, miércoles, etcétera, para que pueda hacer lo que corresponde a la jornada respectiva.